Interesante también de esto, entrenadores, que van a poder llevar toda esta emoción del baloncesto a Bonanza, Rosita, y de que ojalá que no solo sea la inauguración. Bueno, la esperanza de esto hubiera sido bonito que la corporación o los dirigentes de esta organización no solo fuese en Bonanza, Rosita, sino también abarcáramos un poquito Bluefield y Coeur d'Alene, que también forman parte de la Costa Caribe. Ahí se vive también con mucha emoción el baloncesto. Claro, ahí se vive con pasión todos los deportes. ¿Cómo se imagina esta inauguración el día que usted llegue con el equipo y que esté ahí toda? ¿Se imagina que va a haber un lleno completo? Bueno, por lo general, cuando hay algún tipo de equipo que visitan esos sectores de la Costa Caribe, hay una pasión por el deporte en esos sectores, entonces hay un Desborde. desborde increíble de las personas. Las personas aceptan bastante el deporte y mayormente un campeonato de este índole va a ser mucho mayor el impacto. Ahora, aquí vamos a tener entonces canchas llenas porque igual pasan todos los deportes. Cuando hay un conjunto caribeño, es la atracción. Así es. Así Esperamos que, ser la atracción de este campeonato. bueno, pues suerte, eso esperamos también nosotros. Okay, gracias. Gracias.